chicas. ¿A qué animal me parezco? ¿A, a un velociraptor? ¿B, a un tigre? ¿O C, a un lemur ratón? ¿Lemur ratón? Sí, ¿ves? Es igual a ti, bellota. ¿Qué? Ni en sueños. Esa cosa tiene unos ojos realmente enormes. Yo no me parezco a eso. Muy bien, clase. Tenemos a una nueva estudiante que se nos unirá. Esperen, ¿dónde está? ¿Oh? Disculpe el retraso. ¡Guau! ¡Guau! Y ni siquiera me molesta que estés parada en mi escritorio. Clase, ella es Yémica. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de ti? Bueno, soy una arqueóloga amateur profesional. ¡Cool! He vivido en 6 continentes. ¡Guau! ¡No sabía que había tantos! Y nunca se me ha congelado el cerebro por el helado. ¡Oigan, esa chica Yémica está! Cool. En gimnasia le enseñó a la clase a jugar disco golf. Nunca van a poder adivinar cómo es. Es como jugar golf con un disco. Lo sé. Acaba de ser elegida presidenta del cuerpo estudiantil, supervisora y sultana del equipo de debate. Me gusta su sombrero. Chicas, Yémica es sin duda la niña más grandiosa de todo el universo. Gracias. Ustedes también son súper. ¡Me está hablando! Oigan, hoy voy a ir a una excavación arqueológica después de clases. Descubrieron la famosa tumba perdida de los Hasrajanis. ¿No quieren venir? ¡Sí, queremos! Fabuloso. Las veré después de clases. Oye, Bellota, ¿alguna vez te han dicho que pareces velociraptor? ¿O tal vez un tigre? Lo sabía. Como sea, es muy sups. ¿Sups? ¿Qué es sups? Ah, es una palabra que inventé. Bueno, hasta el rato. ¡Bye! ¡Guau! Ella inventa sus propias palabras. Saltadilla, aquí hay monstruos, montañas Mancini y tumbas de los Hasrajanis. No entrar. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh! Pero ahí dice no entrar. ¿Y? Oye, entrar ahí no es correcto. Preguntemos a los otros arqueólogos si podemos entrar. Bueno... Si ustedes no confían en mí, digo... ¡No, no, no es eso! ¡Confiamos en ti! Tú eres la mejor. Y realmente, Sups. ¡Genial! ¡Vayamos! ¡Ay, rayos! La entrada está bloqueada. ¡Ay, qué lástima! Oí que esta es la tumba donde hallaron la primera libreta con triple espiral. ¡Sí! Cuidado con las arañas. Ay, ¿por qué tenían que ser arañas? Tal vez hallemos restos de cerámica antigua. O tal vez hallemos algo mucho, mucho mejor. ¡Gran nutria de oro de los Hasrajanis!